Hola pajareros, bienvenidos al canal. Día de selección de pájaros, ¿vale? Hemos estado hace un rato, hoy es sábado por la tarde, ¿vale? Para que lo sepáis, no sé cuándo se emitirá el vídeo, pero para que lo sepáis. Hemos estado hace un rato en directo de YouTube, ¿vale? Emitiendo ahí, charlando con los compañeros y mirando cómo estaban los pájaros, ¿vale? Para hacer la selección. Hemos ya seleccionado unos cuantos. Ahora os enseñaré cómo está quedando la selección, ¿vale? Hemos seleccionado los agaromos, los texas, ¿vale? Hemos hecho la selección, la primera criba de los antracita y eslis también, ¿vale? Estos de aquí se van a quedar todos. Ahora os voy a enseñar todo cómo está quedando y cómo va a quedar, ¿vale? Porque serán un par de vídeos. Luego los subiré y os enseñaré cómo queda todo. Y los que estarán para ceder, que van a ser bastantes, porque tengo que hacer una buena limpieza. Así que nada, os dejo con la intro del canal y ahora nos vemos. Hasta ahora mismo. Bueno, chavales y chavalas, pues así ha quedado la selección de los Texas. Vamos a empezar por la jaula de los Texas y portadores, ¿vale? Al final nos hemos decantado, ¿vale?, por quedarnos con la línea azul. Hemos desechado todas las de línea verde, ¿vale? Portadores, cara amarilla, cara dorada, ¿vale? Hemos quitado todos los restrales, queremos centrarnos un poquito más en la línea azul. Y estos son los que hemos seleccionado de momento, ¿vale? Aquí vemos ahí dos machitos, una hembra. Estos tienen bastante bien la forma, ¿vale? Esta tiene un poquito de pechete, pero me la quedaré porque es en gris, ¿vale? Me la quedaré para la reserva. Mira cómo están ya estos. Esta me gusta mucho, esta hembrita pequeñita con tupé, ¿vale? Nos hemos quedado la línea violeta. Como veis, hay algunos en línea violeta. Este está bastante bien, lo que pasa es que tiene los spots muy gordos, pero bueno, intentaremos compensarlo, ¿vale? Con las parejas que hagamos. Y al final nos hemos quedado este portador de mi amigo Fran, que porta pío también, pero bueno, mientras no coincida con otro pío, no tiene por qué pasar nada. Y aquí está, esta es la jaula de los Texas. De momento esto es lo que se queda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 5 parejitas, ¿vale? Para la temporada que viene, tampoco son muchas. Aquí tengo dos que están en duda, ¿vale? Que los he separado aquí. Estos dos están en duda. Estas dos hembritas jóvenes. Estas me las voy a quedar un tiempo aquí. Bueno, aquí no, en una jaula más grande, pero ahora mismo las tengo que dejar aquí de momento. Porque están chiquitinas y me gustan, ¿vale? Pasamos ahora a los agaromos, ¿vale? Aquí hemos hecho una selección. Nos hemos quedado a los lisos, ¿vale? A los hermanos lisos. A los Texas. A los Texas rizados, ¿vale? Para sacar la línea Texas con este macho. Al clásico de allí. Y luego aquí tenemos algunos. Este en teoría se tiene que ir para Barcelona, pero ahora como están los envíos así un poco chungos, no sé si se irá o qué. Ahí tenemos uno en violeta, este macho y la pareja pío, ¿vale? De momento tenemos estos por aquí. Y bueno, vamos a seguir. Bueno, esto es lo que se queda, os voy a comentar. Quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ¿vale? 13 pájaros, que tampoco está mal. Luego os comento por aquí. Aquí nos hemos quedado con el portador de cara negra. Aquí está el machete, portador de cara negra. El portador de cara negra a las negras, ¿vale? Una a las negras opalinas, que la vemos aquí. Y una portadora de a las negras en opalino, que está allí al fondo. Estos son los que se quedan de las mutaciones cara negra a las negras. Y aquí tenemos a los eslis y antracita, ¿vale? Tenemos al macho antracita, que obviamente se queda doble factor. Luego tenemos dos parejas de eslis, ¿vale? Tenemos a una hija
a un macho, que supuestamente esta es la pareja, ¿vale? Y este es el padre de la que os he enseñado y la madre que está detrás, ¿vale? Que se le ha puesto la cara con piquitas negras, no sé por qué, ha mudado. Y aquí tenemos una hembra simple factor, antracita, ¿vale? Hija de este doble. Y otra hembra simple factor e hija de este. Así que nada, de momento eso es lo que os puedo contar, ¿vale? Voy a hacer la selección de los arcoíris, que los tengo aquí, ¿vale? Aquí podéis ver todos los arcoíris, aquí podéis ver todos los clásicos, ¿vale? Ahora haremos la selección, que nos falta esta jaula. Seleccionar los ingleses, aquí tenemos las hembras, y aquí tenemos a los machos, ¿vale? Pues nada, voy a seguir haciendo selección de estos, de esas cuatro jaulas que me quedan por seleccionar, y nos vemos después. Para los que preguntáis por José Luis, José Luis está aquí, está con una hembra portadora de cara negra. Tienen ahora 3 huevos fecundados, ¿vale? Esto los puse por casualidad y han empezado a criar. Y luego tengo aquí 2 parejas de alas negras que no criaron este año, una en línea azul y otra en línea verde, ¿vale? Que ya tienen huevos fecundados, ¿vale? Así que nada, seguimos con la selección y nos vemos en un momento, ¿vale? Hasta ahora mismo. Bueno, ya hemos vuelto de seleccionar 2 jaulas más, ¿vale? Hemos seleccionado a los arcoíris. Como veis, pues más o menos me he quedado los violetas, ¿vale? Toda la línea violeta. Como veis, estas hembras, el macho este macho que me ha gustado mucho, el del fondo. Este, mira, a ver si lo puedo pillar. Ese de ahí, que me gusta mucho. Este a las claras, que no lo he pillado con él. Esta hembra violeta, que aunque la veáis, pasa a dar de talla. Pero lo que me importa es el color violeta que están sacando, ¿vale? Algún machete así para continuar. Porque la verdad es que lo que más tenía eran hembras. Me quedan estas hembras que son un poco oscuras, pero no marcan verde, ¿vale? Como veis, hay muy poco ya que verde en el aviario. No hay prácticamente nada de verdoso. Así que estos son los que se han quedado. Se han quedado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿vale? 11 por aquí. Y ahora vamos a ir con los clásicos, que aquí sí que me ha costado bastante porque lo que más había eran machos decentes, digamos, ¿vale? Aquí veis este macho que es finito. Luego tenemos ese macho también en cielo que está bastante bien. Una hembra allí que está bastante bien. Este rostral que es muy pequeñito, aunque aquí lo veáis un poco estirado, es muy pequeñito a la vista, ¿vale? Luego tenemos este laurel por aquí, este macho laurel. Ese otro macho de al lado que es un poquito más grande y se nota la talla. Pero luego las hembras sí que se pasan de talla casi todas. Tengo esa de allí del fondo, verde, que se pasa un poco de talla, pero los spots los tiene bastante bonitos, como este macho, ¿vale? Los tiene bastante uniformes, ese macho me ha gustado bastante. Lo puedo poner con esta hembra, que tiene los spots también bastante uniformes. La que desentona un poco es aquella hembra gris, que tiene 2 spots solo, pero no sé si es porque está mudando, me imagino que sí, pero es un poco grande. Este macho que está muy bien, este rostral, muy pequeñito, ¿vale? Y las hembras, la verdad que las de segundo año desentonan un poquito, ¿vale? Tienen bastante pechete. Intentaré ir colocándola con los machos más pequeños a ver lo que dan. Pero bueno, de clásicos tampoco hay mucho que rascar. Igual este año llevo algo a concurso. Este macho rostral me ha gustado mucho, la verdad. Veremos cómo tira. Este macho también es mío, de este año. Y no sé cuál más. Creo que había un rostral por aquí. Al fondo ya veremos si llevo algo. Pues nada, vamos a acabar la selección con los ingleses. Que es más complicadete, la verdad. Porque es de lo que menos tengo idea yo. Y nada, os enseño ya cómo ha quedado en total la plantilla, ¿vale? Y aquí os enseñaré un poco. Esta jaula es la de los descartes. Como ves, hay pajarazos, ¿eh? Porque hay unos arcoíris. Esto es una full body. Hay un arcoíris. Un clásico rostral. Este arcoíris en malva.
Agaromos canela. Esta hembra está muy guapa, de arcoíris, pero ya no puedo poner tantas. Texas, ¿vale? Un Esli opalino. Un agaroma por ahí. Un clásico portador de Texas y tupé. Así que aquí hay un macho gris. Estos son portadores de agaromo, esa hembra y otra hembra que hay por allí. Bueno, os enseñaré un poquito cómo va quedando todo el tema, ¿vale? Volvemos en un instante. Pues terminamos la selección de todo el aviario, ¿vale? Y estos son los ingleses que se han quedado, ¿vale? Aquí hay entre adultos y jovencitos que hemos sacado esta temporada. Lo único que hemos podido sacar han sido este gris rostral, de aquí, este canelita en verde y a Fermín, que está allí detrás de este perlado, ¿vale? Esta es la selección inicial que hemos hecho. Esto es lo que nos quedamos y aquí es lo que de momento está en la jaula para sacar, ¿vale? Tenemos aquí un perlado en gris súper guapo. Este tío, ¿vale? Un verde, grises. Tenemos unas canelas en gris, en cielo. Un pío en violeta allá. Aquí un gris rostral. Un cobalto. Cobalto de violeta parece. Una hembra. La única hembra que hay es esta. Y los demás son todos machos, ¿vale? Así que nada. Así es como se queda el aviario de momento, ¿eh? De momento. La plantilla de Texas, la plantilla de agaromos. Aquí las cosas raras, ¿vale? Aquí los clásicos. Y aquí los ingleses. Espero que os haya gustado, ¿vale? Darle like al vídeo si os ha gustado. Campanita para que os lo recomiende y compartir con vuestros amigos. A ver si seguimos creciendo, ¿vale? Venga, un saludo a todos y muchas gracias por estar ahí siempre. Hasta luego. Saluda.